Hola, ¿qué tal, usuarios de YouTube? Mi nombre es Pedro y el día de hoy vamos a hacer algo que yo le he llamado, bueno, lo he bautizado con el nombre de mini pizzas. Preparo estas por lo regular cuando mis niñas tienen hambre y pues bueno, así lo vamos a llamar el día de hoy, mini pizzas, y pues vamos a empezar con los ingredientes, ¿verdad? Vamos a poner 2, 4, 5, 6. Y en lo que estamos preparando esto, primero ponemos el horno. 400. Vamos a poner en este caso 425. Para que no se nos llegue a quemar nada y nos llegue a salir todo bien como siempre lo hemos hecho. Bueno, vamos a empezar con. Como les dije anteriormente, si no tienen Italian sauce, salsa italiana, no pueden pueden emitirlo y pueden poner el queso directamente. Pero sabe más rico así, como si fuera una pizza original, pero de pan integral. Queso mozzarella encima de cada uno. Ahora los panes. Pepperoni. Pero regularmente le pueden poner pocas piezas de pepperoni, pero aquí ya lo hicimos como algo oficial, ¿verdad? Nos gusta mucho el pepperoni. Entonces ponemos en este orden así. 6. Pueden ser 6, pero nosotros le ponemos 8. Vamos a esperar de 10 a 15 minutos, no más de ese tiempo, y en ese tiempo ya se puede ver de aquí como ya está listo. Son de 10 a 15 minutos a esa temperatura. Son ya 13 minutos y vemos que ya está listo. Ustedes las pueden dejar 15, quien les guste más doradito o más crispy. Entonces, a mí sí, para bim, para boom. Y podemos adicionar arriba un poco de queso parmesán, es muy rico, y mis niñas le llaman pata cheese. Este se llama mini pizzas, muy práctico, 15-20 minutos, espero que les haya servido y que les guste. No se les olvide darle un like y suscribirse a mi canal. ¿Okay? ¡A comer!